Bueno, que pues parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar viendo lo que sería este Brawl Pass, que es que la verdad lo acabé de conseguir porque era con gemitas y pues la verdad es que no llevo mucho tiempo jugando, ¿no? O sea, había abandonado este juego, pero la verdad es que lo instalé hace como que 2 días, pero pues bueno, nos han dado un montón de recompensas, entonces pues lo vamos a activar ya mismo. Prácticamente nos van a dar acá una cantidad loquísima de puntos, y no solamente eso, sino que nos van a quedar sobrando 99 pedazos de gemas aquí para conseguir esta oferta que nos acabaron de dar por subir prácticamente al nivel, bueno, a las 6000 copas si no estoy mal. Entonces pues bueno, la vamos a aprovechar porque son 10 mega cajas, entonces pues igual y nos sale un brawler legendario, así que pues bueno, vamos a abrirla. Primero que todo, pues bueno, desbloqueamos el pase. Nos llevamos acá el poco forajido. Está chévere. El emote. Bueno, nos dieron eso. Moneditas. La mega caja. Es prácticamente un opening, ¿no? Vamos a aprovechar acá. Primer videito que suba acá de Brawl Stars. Creo que se llama así, ¿no? Brawl. Bueno, el caso. Ah, cierto. Es que tenemos que usarla, brother. Bueno, acá de decir... La verdad prefiero abrir primero lo que serían los cofres. Porque si me llegas a tocar un campeón legendario... una carta legendaria, pues... ¡Ay, no, miércoles! No alcanza. Hostia, pues esto está interesante. Está súper curioso, pero esperen, esos son 30. Y acá serían 30 también. Prácticamente nos están regalando este icono con 30 gemas. Así que luego lo vamos a desbloquear, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos mientras tanto a aprovechar acá entonces a subir, a maxear alguna de nuestras cartas. Bueno, ya que estamos, mejoremos el bull al nivel máximo. Y pues, ¿qué más da, no? Igual y lo tenemos ya después al final. Y nos termina siendo de gran utilidad. A ver si nos dan gemitas o alguna cosa, porque estaría la verdad bastante, bastante bien. Bastante chimba. Continuamos por acá. Continuamos recogiendo cositas, lote de reacciones, ni siquiera estoy viendo, simplemente estoy como recogiendo todo full locura. A ver qué. Bueno, sí, sigamos con el Bull. Bull es una carta que la verdad me trama bastante, así que vamos a aprovecharlo. 49 gemitas, Nita, Mortis, Colt. Acá estas monedas. Este bichito, vamos a continuar. Una mega caja, ojo ahí. A ver si nos dan gemitas o algo. No sé si hay gemas acá, ¿no? Pero está curioso. A ver... Frank. Bien, bien, bien. Nos dieron acá a Nani. Nani. Destructora. Nani es un robot con muy buen ojo para la batalla. Frustra cualquier amenaza con disparos de alta precisión que se mueven en ángulos diferentes. Y su super le permite controlar a Pip, un colega muy explosivo. ¿Quién sabe qué? Bueno, luego lo probamos, ¿no? Vamos entonces a continuar. Bueno, un nuevo sprite. Chévere. Continuamos acá. Moneditas. Caja grande, vamos a abrir todo hasta que nos salga por ahí alguna cosa interesante y curiosa. Es que la verdad tengo ganas, ay, tengo ganas de que me toque el... O sea, en unas cuantas gemitas, es que llegan a tocar las gemitas y mejor dicho, nos hinchamos con el... Con los 10 cofres. Igual no, si no alcanzamos a tener ahorita para acá, después en otro videito vamos a mostrarlo cómo hacemos el opening de esas 10 cajas, pues porque está bastante, bastante rentable, ¿no? Continuamos subiendo al bull, que igual y nos sale chévere. Desbloqueamos acá a Sam, a este destructor, que está curioso, y también nos dan un aspecto para Sam al final del pase de batalla, así que está bastante interesante. Aparte tenemos aspecto de Poco, que también está chévere. Emote de Sam, otra mega caja. Ahora ya abrimos, robotcito. Bien, 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 nos dieron la habilidad estelar de Bull, así que está perfecto porque prácticamente estamos enfocándonos en él. Dice, cuando Bull tiene menos del 40% de salud, adquiere un escudo que reduce todo el daño recibido en un 30%. Está buenísimo, la verdad. Y también nos dieron el gadget de Shelly. Bien, perfecto. Este cofre estuvo buenísimo. A ver cuántos nos faltan. Bueno, igual no son muchos, ¿no? Pero está chévere. Y también nos desbloqueamos un montón de misiones, así que bueno, está súper, súper bueno. Continuamos por acá. Este mote de Sam está bastante chévere. Con rabia. A ver, acá continuamos metiéndole la ficha a Bull. Y pues bueno, ya que estamos, lo vamos a jugar, ¿no? Lo vamos a ir a jugar para probar qué tal es ese campeón con esa nueva habilidad que nos dieron. Y otra habilidad de Bull. Cuando Bull tiene menos del 60% de salud, es capaz de recargar su alma el doble de rápido. La verdad yo creo que... Bull es muy tanque. Es muy tanque y también hace muchísimo daño. Así que pues bueno, igual está súper bueno. Vamos a ver por acá qué nos dan. Uf, ya que este nos da mil batallas, ¿eh?
digo, nos da 1000 punticos de estos que la verdad no sé ni cómo se llaman, pero bueno, está súper chévere y súper exclusivo. A ver, bueno, lastimosamente tenemos 59 gemas, nos quedan faltando 40. A ver acá, vamos a ir a donde Bull y vamos a seleccionarle acá la habilidad estelar, ¿no? Toro Furioso. Yo creería que, a ver, cuando Bull tiene menos del 40% de salud adquiere un escudo. Creo que por si Bull ya es tanque, así que creo que voy a activarme esta habilidad. Voy a activarme el campeón también. Y ya está. A ver, vamos a ver un momentico. Nuevamente esto. Por acá. Nos dan 30 por eso. Y acá en el Brawl Pass. Un momento. Nos dan 10 prácticamente acá. Así que igual sale rentable. Vamos a jugarnos una partita por hoy con Bull. Es un video relampaguito, ¿no? Súper rápido. Así que pues bueno, lo vamos a probar así. Y vamos a ver qué tal nos va, estamos esperando. Ah, esperen, que es que este no es de los que yo quiero es uno de supervivencia, que es que aprovechando estamos con el último, bueno, con el mapa que es como más fuerte para Bull. Así que pues bueno, vamos a aprovechar que ya le subimos la habilidad estelar. Y pues bueno, para el próximo video si quedan lo de las cajas, el opening. Vamos a ver contra quién nos toca por acá. Estamos con 7000 puntos de vida ya. Vamos a ver. Bueno, está curioso. Vámonos por acá. Continuamos. No busco pelear. A ver. Bueno. Corremos. No. Bien, ese es el escudo que yo digo. Bueno, está súper chimba. Ya recuperamos prácticamente salud. Y ese escudo creo que me va a dar una ventaja increíble. Bueno, esa Shelly está fuerte, está pesadísima. Vamos a huir. Vamos a irnos de por acá. ¡Uy, Shelly! ¡Ush! Estuvimos súper cerca, ¿eh? Ese escudo igual y nos salvó. Creo que, no sé si es de un golpe que nos puede empezar a defender o qué, pero bueno, está súper chévere que se active un escudo prácticamente cuando estamos cerca de morir, ¿no? ¡Ay! Lo cogemos, pobrecita. Uy, pobrecitos. Uy. A ver, igual tranquilos porque tenemos acá el escudo. Independientemente de que este bicho. Uy, a correr, espérenme. Tenemos que ver de qué forma se la liamos al primo porque tiene 2 puntos más que nosotros. Pero es que no, Bull pega muchísimo, ¿eh? Y aparte esta habilidad también está súper, súper interesante porque no sé qué hace. Creo que me recarga más rápido la bala. Vamos a devolvernos y vamos a ver la habilidad esa porque es que ya se me olvidó, ¿eh? Dice, Bull tiene la carga de su super y ralentiza a todos los rivales este de acá. Ah, bueno, creo que es mejor este de la vida. Creo que estamos enfocándonos más al tema de tanques, ya que en el punto de supervivencia prácticamente nos dedicamos a recoger esas cajitas que nos dan muchísimo daño. Así que pues prácticamente no vamos a tener problemas de daño, sino más bien de salud, ¿no? Porque nos vamos a estar enfrentando cara a cara contra todos. Y de paso vamos a probar aquí a Sam. Vamos a probarnos una partidita con este Sam porque bueno, aprovechando que lo desbloqueamos, ya vamos con él, ¿no? Fichas. Y más bien para el próximo, como les digo, traemos el opening de esas 10 cajas. Ay, a ver. Bien, buenísimo. Está chévere este campeón porque yo lo había visto. Y es como que corre rápido, como que pega bastante. Y el otro que también es uno que tiene como una bufanda y que pega como con la bufanda. No sé cómo se llama, pero pues bueno, es súper, súper fuerte. Porque me ganaba en varias ocasiones. Este también pega bueno, es como el primo. A ver. Ush. Pobrecito, no sé por qué. Ah, es que estamos en el nivel 1, ¿cierto? Pero bueno, está chévere que podamos subir copitas. Y el opening, papás. Continuamos, que es que ya tenemos 7. Ya prácticamente el que se nos venga le metemos la habilidad esta. Y no lo comemos. A ver. Por acá esto. Ush, que ahí hay un banco de... Un banco de estos puntos. Nos lo acabaron de regalar. Es un regalote. Y vamos a probarnos este. Y de paso nos probamos también el otro. La otra carta que nos desbloqueamos. No recuerdo cómo es que se llama. Pero era un robotcito. Así que lo vamos a probar. Vamos a ver por acá si nos encontramos a alguien. Igual y sí, igual y no. Pero si no, pues... Si nos encontramos, pues igual ya tenemos 11 puntos de fuerza. Así que no va a pasar nada. Vamos a esperar acá. Y le vamos a hacer un one shot. A ver si sale. Yo creo que sí, es que tiene un puntico. A ver. Pobre. A ver, busquemos el otro.
Busquemos el otro. Debe estar por ahí metido en este arbusto, yo creo. Uy, no. Ah, cierto que es que sin el gancho este Brawler corre más. No me acordaba yo. Debe estar por acá abajo entonces, No. Bueno, debe estar en algún lado de por acá porque no lo veo. A ver, si está por acá escondidito. Bueno, es que está demorando. Vamos a poner por acá este mote de Sam, que lo acabamos de desbloquear. ¡Bien! Bien. Chévere. Este man está súper fuerte. Vamos a continuar y vamos a probar el otro robotcito. A verlo, salimos de por acá y nos vamos a probar el robotcito que también tenemos nuevo por acá. También tenemos a Nani. ¿Saben qué? Vamos a dedicarnos hoy a echarle una prueba a todos estos campeones, todos estos brawlers. Y ya ahí pues dejaríamos para como probar, ver qué hacen. Y ya mejor después vamos avanzando poquito a poquito. Vamos a ver qué hace. Ah, ok, este brawler me gusta. Este brawler tiene muchísima fuerza a distancia. Así que está curioso. Ojo ahí, ¿esto qué es? ¿Qué sistema de disparo más raro? Ush. No sé qué sea esto. O sea, no sé cómo se usa esto de la distancia, ¿eh? Ah, ok, vale. Uy. Buenísimo. ¡No! Miércoles. Voy a huir. Bien, corremos. No me interesa ahí no recoger ese puntico. Después lo recogemos igual. ¡Ay, mi! Aprovechemos acá que va a haber un desmadre loco. A ver. Bien, buenísimo. Igual y no saben jugar tanto, ¿no? Uy. ¡No, men! Utilice la ulti de este man. Ah, ok. ¡Uy! Buenísimo. A ver. ¡No! Es curioso porque nos hace esto dejar a nuestro robotcito, ¿no? O sea, es como complicado de jugar este brawler, pero está interesante, ¿eh? Como para desafíos así como de larga distancia. Y que se quede quietico en una zona segura, ¿no? O sea, lo veo así, que es como un tipo brawler camper, ¿no? Algo así. Y vamos con este último, que es el de 8-bit. Vamos a probarlo por acá. Y fichas. A ver... por acá, a empezar con este brawler, que este sí que lo he visto bastante y dispara, hostia. A ver. Bien, recogemos el puntico de fuerza, la caja de fuerza y continuamos. Esto creo que nos da furia, ¿cierto? O algo así, como más disparos rápidos. No he leído ni siquiera la habilidad, pero igual la probamos, ¿eh? A ver. Bueno, igual y se murió solo, ¿no? No creo que sea bueno perseguir a estos campeones que son tan interesantes. A ver si es que nos da más rapidez. Sí. Da más velocidad de disparo, Y prácticamente como se nos meta alguien ahí, lo fundimos, Lo fundimos porque tenemos una velocidad... ¡Uy, véalo! A ver. Véalo, está allá. A ver... bueno, igual y ya no puede volver a ingresar, ¿no? Uy. Vamos a ver. Prácticamente. Bien. Bueno, pues, parceros y parceras, por acá les vengo a dejar el videito del día de hoy. Ya saben, si les gusta ver este tipo de videitos, si les gusta jugar también Brawl Stars, suscríbanse, den su like porque va a ser nuevo contenido también, parceros. No siendo más, por acá les vengo a dejar el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.